Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar este capítulo. Vamos a ver quién se encuentra por aquí. Vamos a esperar un momento que se enlacen más personas. Bueno, un saludito especial para las personas que van ingresando poco a poco a este primer café literario de Más que Leer. Esperemos que les guste. Mientras se las a más personas, les quiero pedir el favor de que recordarles mejor que nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden buscar como Más que Leer. Y lo mejor de todo es que en este momento tenemos ya nuestro link para que de estas páginas nos puedan observar el trabajo que venimos realizando desde Más que Leer en talleres, en promoción y animación a la lectura y a la escritura. Recuerde que tenemos talleres de Norma Zapa para los que estén interesados. Podemos agendar de manera virtual. Esta cuarentena no nos ha frenado en esa posibilidad de hacer muchas cositas. Este café literario lo vamos a tener cada 15 días, todos los sábados a las 3 de la tarde, cada 15 días. Y el sábado, que va a estar de por medio, que no vamos a tener nuestro café, vamos a tener una actividad muy, muy chévere que se llama Cuentacuentos, que es para niños, para familias. Así que nada, esperamos siempre a las 3 de la tarde los sábados, nos vamos a reunir, sea para cuentacuentos o para café literario. El café literario es para adultos, cuentacuentos y es para toda la familia. ¿Listo? También quiero que observen en Instagram, YouTube y Facebook las herramientas que tenemos, los juegos, tenemos el póker literario, el loterato, quién quiere ser literario. Entonces tenemos muchas herramientas para que aprendan un poquito de literatura, para que jueguen con sus familias, se diviertan y de pasadita aprendemos todos. Hace poco subimos un video desde aquí, desde Más que Leer, con un libro que fue creación por parte de nosotros. Ya creamos dos o tres libros de esa misma índole. En este momento solo hay un video de uno de los libros, se llama Este no es un libro, para que lo puedan ir viendo, lo puedan ir trabajando con los que están en biblioteca, los que están en instituciones educativas. Si lo quieren adquirir, nos contactan y con el mayor de los gustos lo podemos hacer. Veo por aquí Sandra desde Villeta, un saludo muy especial, Laura. Así que ahí poquito a poquito nos vamos conectando más y más personas para este café literario. Hoy tenemos un café literario muy especial que se llama, el libro que vamos a trabajar se llama El décimo infierno. Más
estamos bueno, muy chévere, El décimo infierno de Mempo Giardanelli. Antes de empezar, dándole la posibilidad de que más personas se conecten, los que me conocen saben que yo siempre empiezo mis talleres, mis actividades con una historia. Y esta vez, bueno, va a ser la... Recuerden que estamos en Café Literario, tenemos que estar acompañados de un buen cafecito. Espero que ustedes así lo estén, que se disfruten este momento, que se lo gocen, como me lo estoy gozando yo. La historia, ojo, íbamos con la historia. Esta historia se llama El Águila que nunca fue. Y trata principalmente de un guerrero indio que un día decidió hacer una broma. La broma fue que subió a lo alto de la copa de... Vio unos huevos de águila, los cogió, cogió uno, lo llevó a su granja y los metió en los huevos de una gallina. Una gallina estaba calentando huevos ahí y los metió debajo del culito de la gallina. Sí, del culito de la gallina. Los metió ahí debajo y la gallina no se dio cuenta y siguió empollando sus huevos normal. Esa era la broma del guerrero indio. Lo que pasó, los huevos tuvieron su calor, su tiempo y con el tiempo, págate. Cascarón y nacieron los pollitos y el aguilucho, sí, el hijo de la gallina, de águila, perdón, el aguilucho, nacieron. Pero pues el águila nació en ese entorno y entonces se portaba como una gallina. Comía lombrices, rasgaba la tierra, no volaba alto. Obviamente nadie le enseñó a volar a pesar de que podía hacerlo. Y así se portaba. Durante mucho tiempo se comportó como una gallina. Un buen día, cuando estaba ahí comiendo maíz, que le repartía al granjero, miró hacia lo alto y adivinen qué vio. Volando sin ningún esfuerzo, majestuosa ese animal. Así que él preguntó, le preguntó a la gallina más cercana, oiga, ¿cuál es ese animal que está allá arriba? ¿Cómo se llama? Y la gallina más cercana le dijo, ¿sabe qué? Ese animal se llama el águila dorada. Es un animal imponente, lleno de majestuosidad, de poder. Es el amo de los cielos. Pero usted ni siquiera lo mire. Usted y yo pertenecemos aquí abajo, porque nosotros somos gallinas. Y desde ahí, nunca más volvió a los cielos. Nunca volvió más a cuestionarse de quién era. Simplemente siguió actuando como una gallina. Moraleja, es hora de que cada persona mire en su interior y descubra ese águila interna que tiene adentro. Porque muchos nos pordebajean o a veces nos cortan las alas y nosotros tenemos mucho más para dar. Vea pues, veo aquí Daniel Felipe Varela. Bienvenido, Daniel. Mucho tiempo sin saber de usted, mi hermano. Entonces, Héctor Peñalosa, un abrazo al profe Héctor. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro café literario. Les recuerdo, con cafecito. Se me olvidaba comentarles, ya que estamos hablando de café. Mírenme en esto. Creo que lo alcanza a ver, coger la cámara acá bien. Ustedes me van diciendo si alcanzan a ver bien o no. Este es uno de los productos de Más que Leer. Es una cajita sorpresa, viene con un libro, que es sorpresa, una cajita de té, su pocillito para que pues obviamente estemos en el calor del hogar con un buen tintico, colaciones, un separador para nuestros libros, de Más que Leer, una postal muy bonita. Y no podía faltar nuestro cafecito gourmet. Entonces, ustedes se pueden llevar esta linda cajita para su casa. Nos pueden contactar. Si ustedes quieren regalar un libro en especial, lo pueden hacer. Nos dicen cuál y armamos el kit para que se lo puedan entregar a la persona que ustedes quieran. Nosotros toda la semana recogemos los pedidos y el domingo se entregan. Nosotros los llevamos hasta donde ustedes quieran. Si es fuera de Bogotá, pues obviamente la entrega se hace contra entrega por medio de una transportadora.
Si es Bogotá, el envío es totalmente gratis. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y se gocen un café literario como este, con un cafecito y con sus colaciones, o si quieren dar un buen detalle. ¿Listo? Claro que sí, profe. Aquí les recibo su fraternal saludo. Bueno, en el décimo, Mempo Giardanelli. El décimo es un infierno, es un buen libro. Ojo, es un libro corto. Para aquellos que están como tratando de convencer a alguien de que se meta en el mundo de la literatura o los que se están metiendo en el mundo de la literatura, es perfecto. Tiene como los condimentos, parece una novela de esas mexicanas y venezolanas que nos encantaban en nuestra niñez. Tiene pasión, maldad, amor, lujuria, crueldad, muerte. Así que se van a divertir horrores con esta novela de Décimo Infierno. El autor se sale de todos los parámetros que normalmente existen en la literatura latinoamericana. Tiene condimentos muy perversos. Nomás les cuento aquí la historia que se antes. Entonces, ay, vea pues, Sandra Orjuela dice que sí, señora, bonita, y ahí se la voy a tener disponible para su merced, para todas las personas que le encanta la literatura. Les decía, un par de amantes, Griselda y un caballero muy, muy pecaminoso. ¿Por qué pecaminoso? Pues resulta que este caballero era el mejor amigo del esposo de Griselda. ¿Cómo la ven? El mejor amigo. Griselda era una mujer ya obviamente casada con Antonio, se llama el esposo de Griselda, y tenían hijos ya grandes. Imagínense, después de tanto tiempo de matrimonio, y esta mujer le dio por desviarse, y justo con el mejor amigo del esposo Antonio. Pues resulta que este autor, Mempo Giardanelli, siempre le imprime como esos toques de maldad, digámoslo así, de crueldad, ¿sí? Es una novela muy asombrosa porque a veces nosotros nos creemos muy santos y que no somos capaces de cometer un asesinato, una violación, un robo. Y Mempo lo que intenta imprimir en sus novelas es decir, oiga, los seres humanos, cualquiera, tú, yo, cualquiera, estamos en capacidad de caer en eso, ¿sí? Y entonces, esta no es la ocasión, esta no es la excepción, perdón. ¿Cuántos de nosotros, no sé, se nos ocurre intentar o se nos ha ocurrido al barrio, al que nos cerró en el carro en plena autopista, al que tocó por equivocación de nuestro apartamento, de nuestra casa, al que le hizo daño de alguna manera a nuestros hijos, al que en algún momento se burló de nosotros? Sale como ese instinto asesino. Muchos dicen, ah, no, pero solo fue 2 segundos y ya. Pero en algunas ocasiones se puede transformar un poquito más. Mempo escribió una novela también muy parecida a Décimo Infierno, se llama Luna Caliente. Les hablo de esto porque Luna Caliente ya había yo tocado ese tema antes, y Luna Caliente es la historia de una niña de 14 años con un tipo ya maduro. El tipo se deja ganar por la excitación, por las ganas de la belleza de esta niña, y ocurre una violación. Increíblemente, la niña se enamora del tipo y empiezan a vivir una historia juntos, pero hay muerte ahí del papá de Araceli, que llamaba la protagonista de esta historia. Y en fin, muchas personas me dicen, pero es que es muy cruel, a mí no me pasaría eso. Claro que te puede pasar, porque la situación en que a ellos les ocurre, realmente estamos rodeados día a día nosotros. Y en esta novela, en el Chaco, sucede en el Chaco, eso es en Argentina, es el lugar de nacimiento de Mempo. Él siempre le echa calor, se llama Luna Caliente, la otra novela es por el que están en verano y hasta la luna. Entonces,
Mempo dice, hombre, le echaban la culpa al calor del Chaco, le echaban la culpa a la faldita de la niña. En esta del décimo infierno no hay excusa de nada. No hay excusa de nada para todo lo malo que sucede. Este par de amantes asesinan asesinan al esposo de Griselda para poder vivir su idilio de amor. Y ahí se meten en una aventura donde hay mucha muerte, mucha violencia, y supuestamente sacan a flote el amor de los dos. ¿Pero sí será amor eso? Eso es igual de raro, igual que este principito. Ojo, yo les hablé de sorpresas para hoy a las personas que estén en el café literario. Así que de pronto sea el principito la sorpresa, o de pronto sea este libro que esté en sus casas para uno de ustedes. Al final del café literario vamos a hacer una pregunta. La primera persona que a través de este Facebook Live nos responda la respuesta correcta a la pregunta se puede llevar una de estas dos lindas sorpresas. ¿Listo? Se las hacemos llegar sin falta. Obviamente vamos a tener evidencias de que esto sea verdad para que... ¿Listo? Bueno, vamos a conocer un poquito sobre Mempo, no sin antes decirle que la violencia es como el infierno, pero también es el cielo, porque cuando asesinaban este par de personajes, Griselda y su amante, eso les daba placer. El problema era cuando reflexionaban, tomaban un aire y decían, bueno, ¿qué hice? Y ahí se dan cuenta que estaban en el infierno. Por eso el nombre del décimo infierno. Se van a dar cuenta con el número de muertes porque se llama el décimo. Listo. Les iba a decir que les iba a contar un poquito sobre el autor, Mempo Giardanelli, escritor y periodista. Nació en Resistencia, en el Chaco, en Argentina, como les comentaba. Estuvo exiliado en México desde 1976 hasta 1984. Justo en esa época de Argentina de crueldad, de dictadores, de desapariciones, todo el que pensaba y decía lo que pensaba, que era diferente al gobierno, pues lastimosamente sufría su persecución. Nada parecido con Colombia, ¿verdad? No. Bueno, Mempo pasó por esa exilación en México. Eso le sirvió para ganarse muchos premios. Se ganó el Rómulo Gallego en el 93, el honoris causa de la Universidad de Poitiers en Francia en el 2006 y sobre todo el Premio Nacional de Novela en México en 1983. Ha escrito artículos, cuentos, novelas, poesías, cuentos para niños y es columnista frecuente de un diario argentino. Entre las novelas más importantes es Santo Oficio de la Memoria, Luna Caliente, que era la que les decía, y El Décimo Infierno. Ojo, que Luna Caliente y El Décimo Infierno estuvieron en cine. Fueron tan buenas sus obras que las llevaron a cine. Ustedes más que nadie saben que si un buen libro es explotado a nivel del séptimo arte, del cine, eso es éxito asegurado. Si no, pregúntele a Harry Potter, pregúntele a los Juegos del Hambre, pregúntele al Señor de los Anillos, ¿verdad? Tal cual con lo que está pasando, dice Sandra. Sí, Sandrita, desafortunadamente. Aquí esa realidad. Y ahorita en la historia que les voy a contar del décimo infierno, vamos a ver si esa realidad se parece a la de nosotros en algo, ¿no? Bueno, series de TV también me dicen por acá, series de TV, no solamente en cine, claro, series de TV también fueron llevadas de las obras de Mempo Giardanelli. Bueno, vean cómo es de crudo Mempo. El libro, yo les decía que era un libro corto. Al final del café literario vamos a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan leer en su casa, al calorcito de un buen café, en buena compañía. Ojo, porque si este libro se lee en parejas, muy sugestivo. Así que tienen que experimentarlo. Y Luna Caliente, ni se diga. Así que les dejamos ahí el link para que lo puedan descargar, lo puedan leer en el calor de sus hogares y miren lo que se trata el décimo infierno.
Les decía que es un libro corto, tiene 70 páginas en un PDF. Dicen los españoles, se lee de una sola sentada, en un solo día, máximo dos, si no tenemos mucho tiempo, máximo dos, pero hay que leérselo y disfrutarlo. ¿Listo? Los voy a poner en contexto. La partecita que les voy a leer, solo les voy a leer un par de páginas. Aquí ya está descrito el amor de Griselda y su amante, el mejor amigo de Antonio, de su esposo. Y un buen día ellos, cansados ya de tanto esconderse, de entrar a residencias y tener que esconderse de hoteluchos, de tener que soltarse la mano, de tener que no poder hablar en ciertas reuniones, en ciertas ocasiones, él le propone a Griselda que maten a Antonio. Vamos a ver si lo logran. Dice así. El caso es que una tarde después de hacer el amor y terminar exhaustos, como dos ciclistas que corrieron el Tour de France, nos fumamos un cigarrillo y yo le dije de modo casual, como jugando, deberíamos matar a tu marido. Y Griselda, sin reparar en la enormidad de mis palabras, como si lo importante hubiese sido que yo no pronunciara el nombre de mi amigo, y sin detenerse a reprocharme nada, ni siquiera sorprendida, simplemente dijo, ¿y cómo lo haríamos? ¿Sí, cómo son las mujeres, amigos? ¿Cómo lo haríamos? Dijo ella. No sé, respondí. Le rompo la cabeza de un palazo. Ella se rió como si hubiese hecho un buen chiste, delicado, no de los que merecen una carcajada, sino una risita educada y acaso un poquitín nerviosa. Pero así lo hice. Fue en el pasillo de la casa de ellos a la noche siguiente. Y fue esa noche, por la sencilla razón de que unas horas antes, durante la tarde, habíamos cobrado con él. Recuerden que yo les dije que él tenía negocios con Antonio, con el esposo de Griselda. Habíamos cobrado el efectivo de tres boletos de compraventa, que sumaban casi 200 mil dólares. Los habíamos guardado en la caja fuerte de la inmobiliaria e íbamos a depositar en el Banco Río de la mañana siguiente. Cuando terminamos de cenar, con tantas noches en las que yo iba a comer a casa de ellos y me quedaba hasta medianoche charlando de negocios, planeando alguna operación comercial de las que tantos beneficios nos habían brindado, Antonio y yo nos quedábamos charlando desde el próximo remate de los lotes de Villaparancito, que ese era un nuevo emprendimiento que por supuesto no iba a tener todo lo que nosotros íbamos a ofrecer. Las obras de extensión de luz eléctrica, el agua potable, no estaban ni siquiera licitados el pavimento. Tampoco con el problema estaba resuelto con una familia numerosísima que habitaba ahí. En fin, lo único bueno para nosotros eran los 500 lotes alrededor de un afluente del Paraná, que era realmente precioso un par de meses al año, en primavera, pero el resto del año era un pantano infétido. Nosotros, planeaba Antonio, que para vender era un mago, lo ofreceríamos como el futuro paraíso regional. Un barrio con parque, con agua, sol y naturaleza impoluta. La mejor. Y se reía el muy canalla, porque sabía que él era capaz de venderle el obelisco a un porteño. Griselda se levantó a preparar café, y un minuto más tarde yo interrumpí a Antonio, diciéndole que me había olvidado de algo en la cocina, y fui tras ella. Por supuesto, Antonio toleraba esas cosas. Debería saber perfectamente que yo iba a ir detrás de ella a la cocina, y allí nos manoseamos. Pero jamás reaccionaba. Reaccionaba, perdón. Jamás hacía nada. Él era mi amigo y yo sé bien que no era ningún boludo. Era astuto, inteligente, brillante para los negocios. ¿Por qué carajo callaba entonces? No lo sé ni lo sabré jamás. Pero ya dije que eso me volvía loco, porque recordaba a mi mamá. Mi mamá tan pelotuda siempre se aguantó toda la vida que mi viejo la engañara y encima la golpeara. De niño nos íbamos escuchando aquellas palizas y viendo a mi mamá amoratada, herida pero sobre todo en silencio. Me volvía loco el silencio, ese no decir nada, esa aceptación mansa. Odio el silencio, me mata, me desespera, no entiendo por qué callan y se refugian en esa especie de sufrimiento sordo. No sé, me joden los que callan,
Detesto los estoicos, los modositos, los correctos de mierda. Yo hubiera querido que mamá fuera menos resignada, que resistiera, que protestara, que dijera algo o le encajara un palazo en la cabeza a mi viejo. Pero nada, a mí me mataba la impotencia de mi mamá. También con el tiempo me desesperó la mía propia, porque yo pensé muchas veces matar a mi viejo. Paradójicamente, salvó aquel infarto masivo. Si no era su propio corazón de mierda, lo hubiese matado yo. Cuando entré a la cocina, Griselda estaba muy nerviosa, desencajada. Yo ya le había dicho por teléfono que la cosa sería esa noche, y ella había escuchado la conversación sobre el dinero que estaba en la caja fuerte en la inmobiliaria. Con un movimiento de cabeza me pidió que no lo hiciéramos y murmuró por bajo que era una locura, que por favor no. Pero yo me fui derecho a la pala de jardinero que siempre y todavía tenía un poco de tierra reseca en el filo. La agarré y vi que Griselda se apoyaba contra la cocina y me miraba. Simplemente me miraba con sus preciosos ojos grises, que de pronto me parecieron vacíos. Sopesé la pala en el aire y volví al comedor, y de atrás la descargué con todas mis fuerzas contra la nuca de Antonio. Así, sin vueltas, le rompí la cabeza de un palazo. Perdón, o eso creí, porque Antonio cayó enseguida al suelo, desplomándose como un pato perdigonado. Pero yo enseguida advertí que respiraba, aunque le empezó a salir sangre por la nariz y por la boca, un hilito oscuro que se veía pegajoso y desagradable, Antonio aún respiraba. Yo no sé si ustedes alguna vez han matado a alguien, no es fácil, o quizá lo que ocurre es que la vida es un impulso más fuerte que lo que solemos pensar. ¿O es que hay vidas que son increíblemente frágiles? ¿Habrán visto ustedes esas muertes que llamamos muertes idiotas? El chico que iba en bicicleta se cae y se muere de un golpe suave y tonto. O el único que en un accidente de carretera muere porque se le abrió la puerta mientras todos los demás resultaron ilesos. En fin, hay esas vidas frágiles, esas vidas como de mariposas, como de insectos que ni siquiera demasiado fuerte, pero que caen. Pero hay otras vidas que son durísimas, vidas que parecen de acero, corazones que no cesan de respirar, ni aunque les salte encima con todo el peso de una pala. Bueno, el hijo de puta de Antonio era de los duros, y callaba. Por supuesto también cuando lo estaban matando, callaba, pero era duro, aguantaba. Cuando me di cuenta que seguía vivo, pensé por un segundo que Griselda se iba a poner histérica. Alcé la vista como para tranquilizarla, pero me encontré con sus fríos ojos grises que miraban la escena como encandilados, perdón, encandilados. Dios mío, está vivo, dijo un par de veces. Alcánzame un cuchillo, el más grande que tengas en la cocina. Ella fue a buscarlo y yo me quedé mirando ese cuerpo vencido. Debía estar muerto del cerebro, pensé. Era un cuerpo sano y por eso respiraba. Traté de imaginar dónde le clavaría el cuchillo. No quería chocar con ningún hueso. No tenía interés de hacer esto una carnicería y acabar todo manchado. Me da asco la sangre. Sentía repulsión y urgencia. Decidí que le cortaría el cuello de un machetazo. Griselda me tocó en el hombro y me extendió una enorme faca brasileña. Algo que yo no recordaba haber visto nunca. Pero era perfecto. Así que medí mi puntería bajando y luego alzando un par de veces el cuchillazo sobre el cuello de Antonio. Y sin pensarlo en demasiado, a la tercera o cuarta alzada lo descargué violentamente de filo. Sí, fue un horror. El tipo dio como un brinco, como si todos los actos reflejos de su vida se hubiesen reservado para ese final. Y aunque le destrocé la tráquea y le abrí un tajo de medio a medio, que casi le separó la cabeza del torso, no se murió de golpe. Yo no sé ni cómo respiraba el hijo de puta, pero estaba vivo y había sangre por todos lados. Yo la sentí en mis mejillas y era una cosa caliente y espesa, como crema de afeitar. Me puse de pie y vi que se moría lentamente. Se desangraba sobre la alfombra. Tenía la cabeza ladeada, como una estatua rota, en una posición imposible. Impresionante, dijo Griselda.
nos miramos asombrados como si estuviese, como si estuviésemos asomados por el primer cielo del mundo. Ella tenía la boca muy abierta y respiraba agitadamente, como cuando estaba muy excitada y caliente. ¿Y ahora qué hacemos? Seguiré. Se supone que tenemos que ir. Por favor, asegúrate de que esté muerto, gimió ella. Por favor, lo está. Le dije, el último pollo que te comiste. Pero ahora, rajémonos de acá, que esto recién empieza. Y aquí ya empieza la trayectoria de ellos dos en esa escapatoria. Entonces, es algo que lo mantiene uno muy pendiente de esta novela. Uy, por aquí veo un saludo de Subachoque. Claro que sí, un saludo allá para Subachoque. La felicitación del profe Héctor, muchas gracias, mi profe. La idea es seguir con estos ejercicios de café literario, de talleres de Norma Zapa, de talleres de animación de la lectura, de talleres de escritura, de los libros que estamos creando para ustedes, para la primera infancia. Por favor, no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, y ahí pueden ver todo el material que estamos haciendo. Ojo que ahorita viene la pregunta para ver quién se lleva o el Principito o el libro. Ahí miramos a ver qué podemos enviar, ¿listo? Acuérdese que las entregas en Bogotá totalmente gratis y así mismo va a ser la entrega del premio. Que si esa historia es colombiana, Sandra. No, Mempo Giardanelli es argentino, lo que te decía. Entonces, todo el entorno como Gabriel García Márquez hacía con Macondo, exactamente hacía Mempo con el Chaco. El Chaco, para los que no conocen Argentina, queda muy cerca a la triple frontera, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, todas las historias de él, todas las novelas de él, tienen como ese condimento de acercarlo a esa zona. Entonces, eso da lugar tienen que leérsela. Ahorita les dejo el link y tienen que leerse Décimo Infierno. Son 60 hojas. En este momentico nos leímos 5. Así que de una sola sentada, como dicen los españoles. Antes de despedirme y despedir este café literario, obviamente les quiero dar las gracias a las personas que se conectaron y cerrar con una historia. Cerrar con una historia y recordarles que esta cajita que pueden llevar de detalle para su esposo, su esposa, su mamá, su papá, alguien que le quieran dar un detallito, un buen libro, un cafecito, unas colaciones, una aromática, un tinto, el separador de libros y la postal, todo eso se lo pueden llevar contactándonos a Más Que Leer y nosotros les hacemos el envío. ¿Listo? La historia ya para finalizar. Yo sé que algunos de pronto ya la escucharon. Se llama El Alacrán. El alacrán es como parecido a un cangrejo, ¿verdad? Un escorpión. Y resulta que el alacrán estaba ahogándose. Estaba ahí en un charco y estaba ahogándose. Resulta que un sabio un día lo intentó sacar del agua y lo sacó. Cuando lo sacó el alacrán, ¡tájate! Lo picó. Pues el sabio del dolor lo soltó. Lo intentó sacar y el alacrán nuevamente lo picó. Y así lo hizo por tercera vez y volvió y lo soltó. Claro, del dolor de las tenazas y del aguijón del alacrán. Pues resulta que alguien que lo estaba mirando le dijo, oiga, ¿usted por qué es tan terco? Porque sigue intentando sacar el alacrán y lo que hace es picarlo. Y él le dijo, mire, vamos a hacer esto. Cogió una hoja y lo sacó y le salvó la vida al animal. Y le dijo, la naturaleza del alacrán es picar, es defenderse, es atacar. Mi naturaleza. Moraleja, a pesar de que encontremos personas que nos hagan daño, no tenemos que perder nuestra naturaleza ni nuestros principios. Muchas veces conozco mujeres que dicen, no, perdón, hombres, porque somos los hombres los que más sufrimos. Hombres que dicen, esta mujer me hizo daño. Ahorita me van a empezar a escribir que no es así. Esta mujer me hizo daño y voy a cambiar con las mujeres. Bueno, mentira, sí. Muchas mujeres que dicen, este hombre me hizo daño, voy a cambiar con los hombres. No, nuestra naturaleza, nuestros principios no deben cambiar, a pesar de que nos hagan daño.
Siempre tenemos que estar en la disposición de hacer respetar lo que somos, lo que pensamos y lo que creemos. ¿Listo? Bueno, recuerden una vez más, qué pena ponerme cansón con el tema, pero quiero que me sigan por Facebook, por YouTube, por Instagram, más que leer, que nos sigan, perdón. Somos en esta aventura que nos metimos y queremos simplemente esto, compartir lectura, animar a las personas a que lean, a que se involucren con este cuento de la literatura, sobre todo para que aprendamos a pensar y a defender nuestros pensamientos. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas, la leemos por acá. Aquí me dicen que, Sandra, que esa historia es muy parecida a una que hay aquí en Colombia escrita por una mujer. Tienes que leértela, yo te voy a dejar el link y la comparas. Pero Décimo Infierno es una inspiración neta de Mempo Giardanelli. ¿Listo? Lo que pasa es que historias como esas, así. Y lo que les decía, a veces pensamos que nosotros no somos capaces de hacer un daño tan grande, pero a cualquiera nos puede pasar. Por eso tantos crímenes pasionales que existen por celos, por envidia. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces la pregunta es, para ganarse el premio del libro o de El Principito. ¿Listo? Y la pregunta es, ojo, el primero que conteste aquí en el Facebook Live, en comentarios, obviamente que sea correcto, se gana ese premio. ¿Listo? Lo hacemos a ver a través de las redes. Recuerden que vamos a estar con este café literario cada 15 días y el sábado que no estemos en café literario vamos a estar en Cuentacuentos, que es una actividad para las familias, sábado 3 de la tarde, lo puedo hacer yo o cualquiera del equipo de Más que Leer. ¿Listo? Ya, sin más preámbulos, entonces la pregunta, por aquí me están diciendo, ya me la están transmitiendo. Me parece bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama el esposo de Griselda? El primer fallecido de de la novela Décimo Infierno. Primero que conteste en comentarios, ahí lo leemos ahorita y se gana el premio. ¿Listo? Mis amigos de Más que Leer, un saludito muy especial. Muchísimas gracias por haber estado en este primer café literario que podamos contar con su compañía en las otras actividades de Más que Leer. Muchas gracias.